Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Bakugan Defender of Core. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. En el anterior capítulo hemos estrenado a Wilda Subterra y vencimos a Link. Y luego ya hemos evolucionado a Elfin Aquos. Vamos a ver si Dual Elfin podrá participar o hará su debut, o Cross Dragonoid también hará su debut, o luchará en alguno de los otros Bakugan. Vamos a continuar con la siguiente misión. Registra la excavación en Egipto. Ahora estamos en Egipto. Varias energías núcleo. Tenetos, cuidado. Bien, déjanos a nosotros. Sí, vamos a registrar la excavación. Primero buscaremos. Tenemos un pase de Betsu, así que tenemos que poner cuidado. Vamos a usar el sigilo para luego coger esas energías núcleo. Son indispensables. Hoy ya se nos acabó. Aquí hay un cofre. Un pase de los Vexos. Genial. No queda muy bien que ni pintado. Es como si fuera una persecución o algo por el estilo. Vamos a ir girando. Y con cuidado. Como si estuviéramos persiguiendo a esos robots en lugar de él a nosotros. A mí. Y ahora llegamos listo. Ese robot está fuera del camino. Vamos a ver qué conseguimos. Una figura metálica de Hades. Ese nombre hace referencia al dios griego de la muerte, a Hades. Ya se nos perdió el poder de la invisibilidad, así que claro, después todo lo desperdiciamos. Uy, se me está resbalando la consola. Y listo. No. Listo. A ver. Listo. Tenemos muchos objetos. ¿Y esos números? Listo. La figura metálica de Altair. Algo anda mal.
único que se me desacomoda la consola. Ah, es el código. Vamos a mirar. Ya veo por qué esos números. 4259. Ah, ya entiendo los números que están en el suelo. Listo, introducir, error. Bueno, voy a mirar de nuevo. Ah, ya veo cuál era el error. Los coloqué al revés algunas partes. Introducir. Desactivado. Hemos desactivado la cabina de control. Y tenemos una carta de habilidades para Cross Dragonoid. Y vamos a ver qué carta de habilidades tenemos para Percival. Genial. Solo nos faltan dos. He oído que los Vexos estaban excavando por las ruinas. Vaya, esos sujetos, ¿cómo saben de los Vexos? No tenemos el poder del sigilo, así que tenemos que andar con cuidado. Un error podría costarnos un par de versos. No es lo que parece. Listo, vámonos. Ahora sí. Aquí hay otro cofre. ¿Qué obtenemos? Una carta de habilidades para Wilda. ¿Y esos robots? Bueno, no los hemos visto, pero mientras no nos cojan, todo está bien. El último cofre. Y tenemos el último objeto para recargar. Una carta de habilidades para Wilda. Ahora sí. Ahora sí, vámonos. Recuerda que los guardias humanos no. Los guardias besos. No pueden, los guardias orgánicos no pueden detectarnos. Así que tengo que poner what. Hay un guardia. Un guardia invisible. Vaya. Hay que ver cómo son las cosas. Bueno, seguimos. Vamos a adelante. No sé. Yo pensé que habría más guardias. Un momento, ¿y Mirra? A los luchadores, a por ellos. Dan, Ace, buscad a Mirra. Vale, ten cuidado. ¿Listo, varón? Listo. Igual yo voy a pelear. Construye ya torres holográficas de mayor nivel. Ahora sí, son Pyrus, así que... Ah, bueno, es una buena oportunidad para Dual Elfin. Aún sigue siendo de tierra y de velocidad. Vamos a ver qué podemos mejorar. Combo... aumento de carta especial. No.
parece que ya no tenemos una carta de especial roja. Esfera de agua. ¿Listo? Listo, ya tenemos una carta de habilidades. Ahora, la primera vez que nos vamos a enfrentar unos Pyrus. Y ahora vamos a colocar son pozos. Los de mayor nivel. No sé. Hay dos monumentos, son dos casas. O dos, lo que sean. Ahora vamos a continuar. Vamos a comenzar la batalla. Vamos a ver. Ok. Ahora sí nos enfrentamos. Son Scorpion. Scorpion Pyrus. Primera, la prioridad es atacar a los. Listo. Ahora vámonos por los cristales Vexos. Vamos a ver si esos cristales huyen o no. Son minas. Esas minas pueden ser peligrosas. Toma, 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 toma. Destruimos cristal Vexo Pyrus. Toma. Ahora sí. Ya tenemos salud. Una burbuja. Ataquemos con burbujas. Vamos a estrenar el nuevo poder de Elf Dual Elfinacuos. Esferas de agua. Wow. Hemos acabado con un enemigo. Hay un cristal Vexus por ahí. Ajá. No, salud, vida, vida, vida. Hora de poder. Uy, fallé. No, no, señor. Sí, lucha terminada. Y ganamos. Aceptar. Listo. Vamos a ver a cuál va a evolucionar. De Tin Marín, de Dos Pingües, Cucaramanga, Tite. No, 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 no. De Tin Marín, de Dos Pingües, Cucaramanga, Tite fue. Este cochino marrano fue. Hora de evolucionar a Percival. En un Midnight Percival. Y eso.
Es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Subo video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a August, Augusti, Historias de Terror con Uncle Willy y Garby7na. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.